¿Os? ¿Hola, Víctor? Bienvenidos a Kametube, donde vamos a comentar los bocetos del manga número 69 de Dragon Ball Super, así como su traducción, que tenemos gracias al siempre fiable Herms98. El capítulo comienza con Granola llegando al planeta Cereal, donde nos meten lore a saco. Sabemos que los cerealianos fueron erradicados por el ejército de Freezer hace 40 años, o sea, unos 3 años antes de la destrucción del planeta Vegeta, ya que esto sucedió en el año 737 y estamos ahora mismo en torno al 780. También se nos revela que los Heaters construyeron una nueva ciudad para que los Suga, una especie que perdió también su planeta, se establecieran aquí. El nombre de esta especie claramente viene de Sugar, azúcar en inglés, siguiendo con los nombres de comida que tanto le gustan a Toriyama. Todo esto de los Suga es interesante porque nos suscita la pregunta de qué hizo entonces Freezer con el planeta, pues lo normal es que tras acabar con los cerealianos los vendiese al mejor postor. Puede que esa supuesta especie que compró el planeta aún viva ahí ocupando otra porción del mundo o lo abandonasen por cualquier otra cosa. También llama la atención que los Heaters, que claramente no son trigo limpio, realizasen esa buena acción para dar cobijo a una especie huérfana de planeta, así que supongo que obtendrían un buen dinero por ello. Puede que nos enteremos de más cosas de aquí en adelante, pero no descartaría que hiciesen en su día algún trapicheo con Freezer. Granola se lleva bien con los Suga, lo que supone que no les culpa por ocupar un planeta donde vivían los suyos, pues no fueron los responsables. Esto nos dice más de la personalidad de Granola. También resulta que vive fuera de la ciudad, en la montaña, con alguien a quien llaman abuelo, de más de 500 años, y perteneciente a una especie muy longeva que suponemos que no es la cerealiana. Pese a su edad y una pierna un poco pachucha, está bastante bien de salud. Los Sugas querrían que Granola viviese con ellos, parece que es popular o puede que incluso un héroe por distintos motivos que aún no sabemos, pero el cerealiano desde su hogar puede ver la ciudad donde vivió, arrasada por los Saiyans, como recordatorio. Un último detalle es que Granola manda a reparar una ala dañada de su nave y que no hay prisa ya que no trabajará por un tiempo y se quedará bastante en el planeta. Ya en el planeta de Bills, Vegeta y el Hakaishin habla sobre los mundos que destruyeron los Saiyans. El príncipe dice que aunque nacieron para el combate, solo empezaron a conquistar planetas después de que se unieran al ejército de Freezer. Hay muchas historias canónicas y no canónicas sobre los Saiyans, pero estoy casi seguro de que en el canon, los Saiyans ya conquistaban planetas de antes de que el Rey Cole los captase. Pero bueno, el caso es que Bills se pregunta si Vegeta culpa a Freezer por los pecados de los Saiyans. El príncipe lo niega, ya que fue el Rey Vegeta quien lo inició por su afán de conquista y poder, y eso les condujo a su destrucción. ¿Entonces los Saiyans estaban destinados a ser destruidos? A Bills eso le parece estúpido, y Vegeta se pregunta qué tiene que ver con la técnica de los dioses de la destrucción que quería enseñarle. Pues resulta que tiene mucho que ver con el pasado Saiyan. Parece que efectivamente va a ser algo totalmente opuesto del Ultra Instinto, que implica calmar el corazón, mientras que esta implica usar el poder de la furia, aprovechando el instinto Saiyan de Vegeta. En todo caso, no parece que vayamos a ver simplemente a Vegeta en plan topo en el anime del torneo de poder. Parece algo más complicado. Y nada más en cuanto a los bocetos, así que os dejo ya a vosotros comentar qué os ha parecido y espero veros a todos en el análisis del manga 69 que saldrá esta semana. Gracias por ver este vídeo y si os ha gustado agradezco que le deis a like, compartáis o suscribáis activando la campanita y nos sigáis en nuestras redes sociales y aquí en la pantalla final os dejaré otros vídeos como el posible poder actual de Granola o las últimas noticias de Multiverse Budokai. Así que nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.